Lo que yo realizo son bordados de animalitos, que son los nahuales de las personas. Nosotros los plasmamos en nuestras telas, ya sea en el telar de cintura, ya sea en telar de pedal o en telas industriales. Lo que más disfruto de bordar es poder plasmar la historia de mi comunidad en un pedazo de tela y que otras personas lo puedan apreciar. Yo vengo de San Mateo del Mar. Es un pueblo muy, muy lejos, muy metido en el istmo de Tehuantepec, a la orilla del mar. Nosotros, las mujeres, nos dedicamos al tejido de telar de cintura. Aprendimos de nuestra familia, de nuestra madre, por descendencia. Anteriormente no había manera de comercializar, era para ocupar en el mismo lugar, local. Hoy, pues ya nos dedicamos a vender afuera del pueblo para obtener ingresos para la familia. Nosotros representamos un grupo de personas, de artesanos. Entonces, lo que nosotros hacemos, en telar de cintura, lo que trabajamos, material que utilizamos, hilo de algodón 100%. Ese lienzo que se hizo tiene un fondo, si se dan cuenta, tiene un fondo, son diferentes a lo que hicimos normalmente. Ese es un lienzo así nada más, sin dibujos, sin nada de lo que normalmente hacemos. Para mí fue como una fusión entre dos comunidades. Trabajar con la comunidad que hace lo que es el telar de cintura y en combinación con el bordado que yo realizo. Para poder hacer ese trabajo, sí, tuvimos que planearlo, plasmarlo en nuestra hoja y empezar a combinar los hilos que podían combinar con la tela. Me gustó bastante porque fue un trabajo entre dos comunidades que es algo que no habíamos hecho nunca y es la primera vez. Y pues el resultado pues fue muy satisfactorio para mí. Yo cuando vi la tela se me hacía como hace la compañera Francisca, pero se me hacía que no es y no lo estoy conociendo. Yo lo hice, pero no estoy conociendo porque ya tiene otra imagen, otra presentación. Y sí se ve bien porque los dibujos no son grandes, son pequeños.